Bienvenidos a Hybrid, el nuevo servicio que hará que su empresa esté a la vanguardia tecnológica y que tiene como objetivo ayudarlo en la toma de decisiones mediante la presentación de su estadística de ventas de una manera segura, simple y gráfica. Como la nube, siendo este último el repositorio de la información que los usuarios podrán observar a través del portal. El Hybrid Cloud es esto. Cuando yo ingreso al Hybrid Cloud, ¿verdad? Este cliente, por ejemplo, dice que el día de hoy no facturó, las ventas de la semana es esta, las ventas del mes es esta. Fíjense que yo le puedo decir, fíjense, las ventas del mes, y él dice tanto en facturas y tanto en devoluciones y cantidad de facturas y cantidad de devoluciones, ¿lo ven? ¿Ok? En el mes de junio del 2020. En la semana 27 del año. El día 30 de junio. Las ventas del año 2020. ¿Lo ven? Además de eso, puedo cazarle ciertos gráficos de información. Aquí yo podemos decirle aquí yo quiero ver el muro, ok, y fíjense, nosotros tenemos aquí un esquema de grupo, empresa, sucursal. Quiere decir que si un cliente de ustedes tiene un grupo de empresas, que no importa que no se dediquen a lo mismo, por ejemplo, tienen un grupo de empresas que tienen dos tiendas de ropa, cuatro zapaterías, un taller de mecánica y un colegio, pero son el mismo dueño, son el mismo grupo. Bueno, se puede hacer porque pueden llevar individual y global la información. Es decir, por sucursal, por empresa o por grupo como tal. Entonces yo puedo decirle, mira, yo quiero la información del mes. ¿Ok? Y aquí está en montos, fíjense. Entonces, y aquí yo estoy viendo que la familia que más vendo es la salsa y confitería. Pero si yo esto lo cambio de montos, lo cambio a unidades, pues me doy cuenta que en verdad la confitería tiene en el mes 1909.6 unidades vendidas. ¿Ok? Las salsas tienen 634.5, y así sucesivamente con cada uno de las familias que posee el administrativo registrado. ¿Ok? Aquí veo rápidamente cuál es mi mejor y peor departamento o familia, mi mejor y peor producto, mi mejor y peor cliente, para ese marco de fechas que estoy manejando. ¿Okay? Si yo lo quiero de tal fecha, también lo puedo hacer. Puedo colocarle aquí un rango de fechas. Muy bien. Aquí yo les puedo decir, por ejemplo, cómo van las ventas, qué cantidad de transacciones y cuál es la utilidad que deja. Entonces es comparativo de los últimos 24 meses. Siempre. ¿Qué quiere decir lo de multiempresa? Lo de multiempresa significa que yo puedo tener diferentes razones sociales o diferentes sucursales pegadas al mismo cloud. Entonces puedo ver en general la información o específico por sucursal o específico por razón social. Si el cliente tiene tres empresas, va a poder ver las tres en el mismo cloud. Si así lo quieren.
Aquí tenemos promedios de utilidad, promedios de ítem por factura, monto promedio por factura, mejor y peor mes de utilidad. ¿Okay? Tenemos las cuentas por cobrar. Fíjense que aquí hay un dato muy importante. Estas son las cuentas por cobrar por cliente. Pero si yo lo quiero ver por vendedor, también puedo ver este gráfico de cuáles son los vendedores que tienen más morosidad. Y saber, por ejemplo, que este proveedor de 0 a 30 días tiene esta cantidad de deuda y de 60 a esto. Y si yo le doy a más de 60, él me va a dar los documentos que debo. ¿Okay? Aquí yo puedo ver también una tabla de ver cada uno de ellos, porque aquí yo puedo ver también, por ejemplo, que este vendedor en particular de tantos días, de 0 a 30 días, tiene ese monto, y aquí están todas las facturas con el detalle de qué fue lo que hizo. En fin. Nosotros teníamos aquí un caso de un café que tiene dos sucursales, de una pizzería también que tenía cuatro sucursales, y ellos podían ver cuál era hasta el mejor mesonero y cuáles eran, si valía la pena abrir o no abrir una sucursal a cierta hora, y se dieron cuenta por parte de la final cloud. Muy bien, otra de las cosas que tenemos aquí, por ejemplo, son los tops. Solamente se sincronizan los datos de venta. Fíjense, aquí tenemos los tops. Yo voy a pedir los tops por mes. Fíjense que aquí están los top de los clientes. El cliente al que más se le factura es este cliente, Frutería El Paseo. Ah, pero yo lo quiero más bien es al que menos le facturo. Le doy clic a monto y él automáticamente voltea el gráfico y me dice inversiones esta. Y la utilidad que me deja es esta. Y la cantidad de ítems que le vendí fueron estos en dos facturas. Si yo quiero ver, no, al cliente que más le hago facturas, le doy clic a documentos y él me va a llevar a esta, que me dice, no, a este cliente le facturas 9 veces. Ah, bueno, pero vamos a ver cómo, qué es lo que le vendo yo a él. Puedo irme aquí a este detalle y veo los productos que él me compra normalmente con las diferentes facturas. ¿Ok? Y otra cosa que puedo ver en este versus es cómo me visita ese cliente. Esta semana no, la semana pasada vino una vez. Este mes me visitó 9 veces, porque tengo aquí 4 documentos en un día, 4 documentos en otro y 1 documento en otro día. El mes anterior no me visitó y en lo que va de año me visitó de esta forma, le facturé de esta manera. ¿Okay? Aquí tienen el gráfico de esa estadística que están presentando. Tienen 3 tipos de gráficos. ¿Okay? ¿Okay? Y esto es en clientes. También lo pueden hacer en departamentos, que son las familias. Cómo se mueven. Pueden hacerlos en productos, en sucursales y en vendedores. Y así pueden saber, por ejemplo, cuánto tienen allí de sucursales, cuánto lleva cada sucursal. Fíjense, en una oportunidad, los cafés estos que les estoy diciendo ponían a competir a sus gerentes. Les dimos un usuario del cloud a cada gerente, que no pudiera ver los costos, solamente ver las ventas. Y, por ejemplo, la dueña decía, mire, el que me venda hoy 150 capuchinos, tiene un bono de tanto. Y los carajos los veía llevando la estadística, quién había llegado primero a los 150, y si faltaba poquito, hasta el tipo sacaba de su bolsillo y compraba la vaina para ganarse el premio. Y es válido. Y se motivaban entre los vendedores, entre los mismos gerentes. Estas cosas se pueden lograr con Hybrid Cloud. Yo puedo saber, en el caso de las pizzerías, que eran 4 o 5 pizzerías, ellos se dieron cuenta que había un vendedor que vendía hasta 6 veces más que todos los vendedores. A ese vendedor lo convirtieron en supervisor de mesonero y fue el que entrenó, y la venta se reportó, porque uno llegaba a la pizzería y de una vez el tipo te decía, hey, te ofrezco una cervecita, vamos adelante, te puedo traer unos pequeñitos antes de la pizza, por ejemplo, que ibas a comprar, y el tipo te convencía y te vendía hasta 6 veces más.
¿Okay? Clientes que tienen tiendas en centros comerciales pueden ver cómo va la venta en cada uno de los centros. Bienvenido a La Vanguardia, bienvenido a Hybrid.